Ante el incremento de la violencia por presencia de bandas criminales en varias regiones del país, en los últimos 3 años, las acciones de la fuerza pública se han concentrado en golpear esta nueva amenaza. Entre agosto de 2010 y marzo de 2014, 14.288 integrantes de las bandas criminales fueron capturados, 141 murieron en acciones de la fuerza pública y 14.429 fueron neutralizados. En golpes al liderazgo, 42 cabecillas del primer nivel de estas organizaciones fueron neutralizados, de los cuales 11 murieron en acciones de la fuerza pública, 29 fueron capturados y 2 sometidos a la justicia. Bandas criminales como Los Machos y Renacer fueron desarticuladas y se neutralizaron a cabecillas como alias Giovanni, Mi Sangre y el Negro Sarley, integrantes de la banda criminal Clan Usuga. Igualmente fue abatido alias Cuchillo, cabecilla de la banda criminal Erpac. Se neutralizó a alias Diego Rastrojo y los hermanos Comba, de la banda criminal Los Rastrojos. En 947 municipios no hay presencia de bandas criminales, el 86% del total nacional.